Me saludar ahora al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, porque el presidente hizo declaraciones muy interesantes sobre lo ocurrido en el estadio La Corregidora de Querétaro y las acciones muy timoratas, muy tibias por parte de los directivos del fútbol mexicano y de los dueños de los equipos. Esto fue lo que dijo el presidente y ya escuchamos la opinión del maestro Ricardo Sevilla. A pesar de la gravedad de los hechos violentos registrados el fin de semana en el Estadio Corregidora de Querétaro, ayer la Federación de Fútbol aplicó unas sanciones pues básicamente ridículas, económicamente de un poco más de 1,5 millones de pesos y además suspensiones solamente temporales a estos grupos violentos denominados barras. ¿Qué opinas sobre esta decisión? Pues eso está manejado por los dueños de los equipos. Yo siento que deberían de actuar con más responsabilidad todos. Hay dueños de equipos que sí están preocupados por lo que pasó en Querétaro, que ya ha sucedido en otras partes, pero en Querétaro fue más difundido. Entonces, pues ojalá y esto se atienda bien, se consulte a los ciudadanos, a los aficionados, a los comentaristas del deporte, del fútbol, y que después de esa consulta, que se escuche pues a los protagonistas, los que tienen que ver con el fútbol, a todos, desde luego a los que asisten a los estadios, a la gente que va con sus familias, y que a partir de ahí resuelvan. Pero para evitar que vuelva a suceder algo así. Que no sea una cuestión cupular, pues, de arriba, que proteja siempre. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole a la gente de traje y corbata del fútbol mexicano que sean más responsables. ¿Cómo ves, querido maestro Ricardo Sevilla? Gracias por tu paciencia, pero te escuchamos con atención, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. No solamente son pálidas estas medidas, son una burla a la población, una burla al pueblo de Querétaro, una burla también a la gente que visita el estado, porque hay que recordar que no solamente estuvieron en riesgo los ciudadanos, las ciudadanas de Querétaro, las familias de Querétaro, sino también las familias visitantes, concretamente las familias que acompañaron a los seguidores, a los aficionados del equipo Atlas. El gobierno estatal, el gobierno panista estatal, fue incapaz de darle seguridad al pueblo, a la gente que fue a ver ese partido y que terminó en lo que terminó, en una tragedia que están negando ya los propios protagonistas, como dice el presidente López Obrador, están hablando. ¿Y quiénes son los protagonistas? Futbolistas, comentaristas, el público, que es el más importante. ¿Y qué es lo que están diciendo? Ahí hubo otra cosa, ahí hubo muertos. Hay que ser muy irresponsables, muy cínicos, para pensar que estos cuerpos que fueron transportados, dirían ellos, por las gradas, pues tenían vida. No, para nada. Estas sanciones son una burla en la cara de la afición. Las enumero. Querétaro pierde 3-0 ante Atlas. El Gallos de Querétaro, que en algún momento le perteneció, por cierto, a Grupo Imagen, pues estará
un año sin público en el estadio donde juegue. Pero el negocio no está ahí, el negocio está en las televisoras. Le dan una sanción económica, público, Vicente, por más de $1,000,000. ¿Qué significa esto exactamente? ¿$1,000,000? ¿Más de $1,000,000? ¿Cuánto será? ¿$1,200,000? ¿$1,400,000? ¿Cuánto exactamente? Porque eso es lo que cobra Enrique Krause Kleiber por un documental de 40 minutos. Entonces es una burla absoluta. Querétaro no podrá ingresar como años de local, un año como visitante. ¿Qué es eso? Las barras de animación. O sea, estas no son, no son grupos de animación, son barras de delincuentes. Tienen que desaparecer, tienen que irse. Ahora, hay que poner el foco también en el equipo, en este club, porque nosotros publicamos una investigación especial a cargo de Marta Rojas en Regeneración, donde dimos a conocer los contratos del gobierno queretano con ese club, y además pusimos el dedo sobre la llaga. Ese dedo sobre la llaga quiere decir que el dueño real de ese equipo es Jorge Hank Ron, del Grupo Caliente, y eso no se está hablando en los medios de comunicación corporativos, pero no solamente en los medios de comunicación corporativos, sino también entre los otros pasguatos que se dicen que son periodistas y no lo son, son otra cosa menos eso. Ahí hay gato encerrado, y ese gato encerrado tiene que ver con el Grupo Caliente. ¿Y el Grupo Caliente qué es? Bueno, pues es deportes y entretenimiento, sociedad civil, y se han estado vendiendo una y otra vez el mismo equipo. Nosotros en ese reportaje publicamos las fotografías donde está Jorge Hank Ron, quien no lo conoce, a este personaje truculento que también es dueño de otro equipo, de los Xolos. Yo creo que no han tenido nuestros compañeros periodistas ese prurito de asomarse a la Liga MX, que además tiene participación española, y eso les ha valido un cacahuate, porque es BBVA, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a la página de esa Liga MX, vamos a encontrar atestado de el grupo de apuestas que comanda Hank Ron, de Caliente. Están ahí las imágenes, y es increíble que no se haya dado a conocer o que se esté diciendo. Ahora, ¿quién es Mikel Arriola? Mikel Arriola es este personaje que estuvo al frente de la COFEPRIS y que ahí hizo truculencias. Una de esas truculencias tuvo que ver con dar la aprobación de una vacuna contra el dengue, por ejemplo, ¿no? La aceptó y se dieron cuenta ulteriormente que estaba dañando más que mejorar a la población. Pero eso no se dice. También las cosas que realizó junto con su predecesor en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la venia del sindicato de esa institución, dieron contratos millonarios, y que dieron a conocer, por cierto, en Animal Político, pero ya no se acuerdan los de Animal Político, ya se les olvidó, no han aparecido los apuntes biográficos de este personaje que hizo una campaña también baja con recursos de esa institución, donde salió de licencia para ir a contender directamente por la jefatura de gobierno en 2018, pero ya tampoco se acuerdan, sembró calumnias en contra de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no se dice. Hay que tener memoria, y por eso yo siempre me refiero al público memorioso. ¿Quién está detrás de Gallos Blancos de Querétaro? Pero ¿quién está también detrás del negocio del fútbol, del negocio de este deporte que le ha salido tan caro a la población mexicana? Este ya no es un deporte del pueblo, es un deporte de casas de apuestas, de corporativos nacionales y multinacionales. Ninguno de los patrocinadores, y lo digo, no crean que son patrocinadores, sino al contrario, son los descarados. Banca Firme, Boeing,
Un montón de empresas, sacamos el tuit en su momento, no se han pronunciado y han dicho, los vamos a castigar, no les vamos a dar publicidad, no queremos que nuestra marca esté publicitando a un club que tiene la playera manchada de sangre. No lo han hecho, querido público memorioso, y no lo van a hacer. La administración de Curi no solamente está haciéndose la socarrona, sino está ocultando la información como suelen hacer los gobiernos panistas. No vemos a Ricardo El Cerillo Anaya pronunciándose a propósito de esta fatalidad. No lo vemos haciendo nada de eso, no vemos a ninguno de los personajes panistas, por ejemplo, este grupo plural, que no es otra cosa que panistas de closet, que estaban pidiendo que el gobierno mexicano enviara armas a Ucrania, pues no están tomando postura ante este hecho tan terrible, tan sangriento, que ahí están las familias. No queremos ver en los partidos de fútbol a las familias con los niños sin playera, porque se las tengan que quitar, porque están vulnerables ante esta horda de facinerosos, que además tiene el apoyo, ya lo vimos, están las imágenes, están los videos, están las fotografías, están los testimonios, pero lo quieren negar, de la gente diciendo, la policía, el cuerpo de seguridad de la empresa que según ellos vetaron, pues participó. Se ve cómo están abriendo las vallas, se ve cómo están hablando por teléfono, dando la espalda a las familias, al evento, a la seguridad. No queremos absolutamente nada de eso. Un año es una ridiculez, 3 años es también algo grotesco, porque hay que preguntarle a la afición futbolística si van a acudir con confianza con sus familias a disfrutar de ese juego, si no se les brindan las medidas de seguridad pertinentes, y no lo van a hacer. Detuvieron a 10, Vicente, 10, por favor, 10 personajes, o sea, es una mentada. Ahí hubo una participación, y quién sabe qué estarán encubriendo. Nosotros, por lo pronto, ya en Regeneración, a través de este reportaje de Marta Rojas, pusimos el dedo en la llaga, se puso en tendencia, no querían que se diera a conocer, se estaba hablando de Greg Taylor, que era el dueño. No, señor, el dueño es Hank Ron, el dueño es el Grupo Caliente, es un grupo que ha sido señalado incluso de haber sido infiltrado por el crimen organizado. Entonces, mucho cuidado ahí con lo que se está difundiendo, porque aquí hay mucho, mucho dinero y dinero sangriento detrás de este deporte, querido público. Pues estamos al pendiente de lo que publican precisamente a través de Regeneración MX. Maestro Ricardo Sevilla, nos has hecho una radiografía muy importante para entender por qué las cosas pasan o no pasan después de este lamentable sábado en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Querido maestro, yo nada más voy a decir para cerrar, este sería mi editorial, toda mi solidaridad, le mando un abrazo solidario al estimado Adolfo Ríos, a quien tengo el gusto de conocer y siempre ha sido un tipazo con este servidor. Al final es mi posicionamiento editorial, simplemente en solidaridad con un Adolfo Ríos que brincó desde los palcos para ver en qué ayudaba en la cancha, no mucho, pero ese es el Adolfo Ríos que yo recuerdo, un hombre muy, muy decente, y le decía un abrazo solidario, que creo que de los que tendrían alguna responsabilidad, el menor, pero desafortunadamente ahí está la situación. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en Regeneración MX, que te apoye en Tiempos de Canallas, que te apoye en Los Datos Duros, que esté también al pendiente de lo que publicas en Twitter, en tus redes sociales, querido Ricardo?
Claro que sí, querido público memorioso Vicente, muchas gracias por la deferencia. Y sí, están pagando muchos personajes en los platos rotos. No debería de ser de esa manera. El deporte, ese deporte es un deporte que ha unido a familias durante mucho tiempo. Lamentablemente, pues están ahí grandes corporativos manejándolo. Insisto, público, entren a la página de la Liga MX y se van a dar cuenta, simple y sencillamente, quién es el corporativo, píquenle ahí quién es el corporativo, píquenle ahí quiénes son los directivos y se van a dar cuenta. Y todo, todo es terrible porque está atestado de publicidad de la casa de apuestas de Grupo Caliente, galgódromos, casinos, etcétera. Solaz y Deportes de Entretenimiento, vean con lupa esa empresa porque ahí hay muchas cosas terribles. Síganme por favor en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, donde estamos dando a conocer estas investigaciones que ponen el dedo en la llaga y de las cuales no quieren dar a conocer los medios de comunicación corporativos. Y síganme por favor también en Los Datos Duros. Hoy tenemos programa de 4 a 5:30 y se va a poner muy bueno. Y acá nos encontramos en breve, querido público memorioso Vicente. Un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Ricardo, nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura o para el café, si así nos dan nuestras ocupaciones. Te mando un abrazo, querido Ricardo. Estamos en contacto. El maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. A la mujer que me invitó aquí a la Cámara de Diputados. Vente, Gela. María de Los Ángeles, Huerta del Río, un poquito más, mira, ahí, ahí. Mi querida María de Los Ángeles, Huerta del Río, me da mucho gusto. Nada más háblame un poquito más fuerte de lo normal, pero creo que podemos dialogar perfectamente. ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, muy bien, Vicente, me va muy bien. Gracias por la invitación, a ti y a tu público, por supuesto. ¿Cómo ves esta realidad? Una oposición que le apostaba al infierno ayer y resulta que más de 75 mil mujeres, en su gran mayoría, no podemos decir que todas, salieron en santa paz. Así lo reportábamos. Nosotros tenemos, de hecho, por ahí imágenes que tiene don David, exclusivas de Sin Censura, que estuvimos recogiendo. Y resulta que las mujeres sí quieren paz. Es más, muchas se dedicaron a repartir flores entre señoras de la limpieza, entre mujeres policías. Y esto es una bofetada a esos que le apuestan a la violencia, que le apuestan a lo peor con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que deben haber estado muy enojados, Vicente, porque justo lo que querían no se logró. Fue un sector muy pequeño, aproximadamente 50, 100 mujeres de las miles y miles que había, quienes con estrategias y hasta con armamento, ¿verdad?, se acercaron a tratar de hacer alguna provocación. Pero eso fue muy poquita gente, muy poquitas mujeres. Como tú lo estás diciendo muy bien y lo dijo hoy el presidente, el 99% de las mujeres de México marcharon pacíficamente pidiendo reivindicaciones muy legítimas, aunque yo insistiré siempre en que las mujeres de México hoy no deberíamos de ser tratadas por nosotras mismas como víctimas solamente, sino como mujeres capaces de enfrentar la violencia, de resolverla, de pensar que otras cosas podemos articular como estrategias para no vivir con quienes eventualmente pueden abusar de la vida de una persona. Otra vez lo repito, como te lo dije ayer, el 70% de las mujeres o más de los feminicidios que hay en este país son cometidos por parejas, pretendientes, exparejas, exmaridos o gente conocida de cada una de estas mujeres. Esto significa, ese dato es muy grave, y significa que algo las mujeres tenemos que seguir haciendo para evitar que ese señor con el que viviste 10 años, a lo mejor porque tus hijos, porque no tenías posibilidades económicas de manutención, etcétera, tuviste que vivir con él, se generó una relación ya muy grave
y entonces el señor, pues con todo este problema cultural, se le hizo fácil matarte. Yo creo que es muy importante que cambiemos un poco la narrativa, que nos hagamos cargo también de lo que sí podemos hacer para resolver este problema y pensemos que el Estado y el gobierno tiene su parte, ¿no? El Poder Judicial, las leyes, etcétera, en la resolución de este problema, pero que hay cosas muy importantes que tenemos que hacer las mujeres en concreto para cuidarnos más y para defendernos mejor. Este es el punto. Las violencias sociales no solamente son en contra de las mujeres, las violencias sociales son en contra de los hombres, lo vimos en el partido ese horrible del fútbol en Querétaro. Y hay toda una dinámica social que se tiene que resolver desde las casas, desde las familias, como decía el presidente, ¿no? Dice, yo seguiré insistiendo en que los abuelos y los padres regañen a sus hijos. Pues es una metáfora eso que dijo para ayudarnos a comprender que la responsabilidad también es de los ciudadanos, claro. También es de las familias, también es de los abuelos. Y él en lo que más está ayudando es en empoderar a las mujeres. Cuando las mujeres tenemos posibilidades económicas, es mucho más difícil que aguantemos las atrocidades de una persona violenta. Cuando hay una mujer, como en este país lo hubo durante todo el tiempo neoliberal, mujeres que no tenían posibilidades de independencia económica, era muy difícil. Gracias al presidente de México y gracias al gobierno de la Cuarta Transformación, hoy tenemos a muchas mujeres que están recibiendo programas sociales, ayuda, dinero, que de alguna manera fortalece y empodera la posibilidad de que no tengan que esperar a que llegue un hombre a lo mejor violento, alcoholizado, ¿no? Con toda la carga de problemas que también tienen los hombres y que llegue a una casa a violentar, a patear o a molestar a la mujer o a los hijos. Estos son los aspectos que hacen el cambio en esta transformación, porque nosotros en este gobierno lo que está viendo el presidente es la necesidad de ir al origen, de pensar cómo tenemos que solucionar desde la base de la sociedad y desde la cultura los problemas que tenemos. Y aprovecho rápido para decirte con esto que parte del trabajo que estamos haciendo ahora los comunicadores del pueblo, que es una organización a la que, por cierto, te he invitado y has aceptado, justamente lo que queremos es hablar de estas cosas entre la gente, ir al territorio, platicar, dejar de creer los discursos, ¿no? De que la violencia y de que las mujeres y de que los feminicidios, eso es importante. Lo que las mujeres hicimos ayer en esta marcha pacífica, ¿no? Fundamentalmente pacífica, es muy importante, pero es más importante que las mujeres también estemos incorporando nuevas formas de conocer y de acercarnos a la realidad para poder cambiarla desde lo profundo y no estar esperando a que papá gobierno, papá policía, papá ley, solos hagan el problema. Nosotros tenemos, resuelvan el problema. Nosotros tenemos que resolverlo también. Déjame poner en tono más light la conversación. ¿Tú crees que Loret de Mola o que López Dóriga pudieran transmitir así como transmitimos nosotros? Se rompió el tripié, tuvimos que amarrar literalmente como pudimos. Voy a tener que hacer un detrás de cámara después de transmitir para que la gente vea cómo transmitimos sin censura, pero... Tú eres un verdadero comunicador del pueblo y para el pueblo, Vicente. Yo sé que toda la gente, creo que miles de personas que te escuchan y te siguen, deben reconocer tu compromiso con el pueblo y con la comunicación genuinamente democrática, ¿no? Un comunicador democrático que es capaz de, en un tripié, amarrado un teléfono y buscando la señal que nos ha costado trabajo aquí en la cámara, puedas realmente estar dando este servicio de comunicación al pueblo. Yo, como miles, creo que millones de mexicanos, te agradecemos esto. Y por otra parte, pues también te agradezco que nos acompañes, nos aconsejes, nos orientes en este camino que vamos ya a emprender los comunicadores del pueblo. Y es que esto de los comunicadores del pueblo, que además es lo que te tiene también en la cámara, yo te preguntaba que si extrañas los debates, el subirte a tribuna, el decirle sus verdades muy aserranadamente a la oposición. Pero esto de los comunicadores del pueblo me parece muy importante en momentos en que el propio presidente parece que nos está lanzando la voz de alerta. Exacto. Aguas, hay una campaña, hay una guerra sucia. Exacto. Y no podemos quedarnos pensando, ay, el presidente tiene razón. No, hay una verdadera inversión para desinformar o para envenenar a la sociedad. Estábamos platicando ayer, Abraham Mendieta, Andrea Chávez, incluso me tocó saludar a Leonel Godoy,
de la gran campaña y la gran, el gran capital que le están invirtiendo María de los Ángeles. Es gravísimo lo que está pasando. No solamente, como lo dijo hoy el presidente, es una cuestión internacional. Está vinculada también con los corporativos y las empresas nacionales en todos los países, y el caso mexicano es muy grave, porque es como una orquesta. Todos están funcionando para tratar de pegarle a la legitimidad de ese gobierno, ¿no? Para tratar, no solamente al presidente, porque el presidente es muy difícil que le quiten un gallo a esa, una pluma a ese gallo, ¿no? Pero si tú le estás, si los medios de comunicación tradicionales, Televisa, Televisión Azteca, Radio Fórmula y todos los demás aliados, además con las organizaciones autónomas, el INE, etcétera, están sistemáticamente pegándole a todas las acciones del, del gobierno de la Cuarta Transformación, tarde o temprano hay algún efecto. Ya las encuestas que vi el día de hoy respecto a lo que la gente piensa sobre el presidente, aunque son manipuladas y aunque son de internet y lo que sea, ya se mira, ¿no? Que respecto al tema social, la percepción de la gente la están ganando ellos, porque esa es una guerra de la percepción. Bueno, o entre su propia gente, quién sabe dónde hagan las encuestas. Ellos mismos, ¿no? Ellos mismos están manipulando. Yo no creo que la estén ganando todavía. Tenemos un 70% de gente que está con el movimiento. Pero si seguimos dejando sin hacer nada este proceso, en algún momento van a darle un golpe a la legitimidad del gobierno. Así que qué bueno que lo has hablado con ellos. Y fíjate, por ejemplo, te quiero platicar algo que los comunicadores hoy descubrieron. Los comunicadores del pueblo, la gente me comunicó y platicaron que el INE está yendo a tocar a las casas de la gente en México. Gente que trae su credencial del INE, que dice, soy representante. Te vengo a recoger tu credencial porque la tienes que renovar. Y entonces, para que puedas estar en la revocación del mandato, dame tu credencial. Ya conocemos a dos personas, ya le hablé al diputado Yergo, de nuestro representante ante el INE, para que denuncien que el propio INE hoy está jugando en contra de la revocación, en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, recogiendo credenciales en todo el país para que la gente no pueda ir a votar. Ese es el tamaño del drama. ¿Cómo? Pero, a ver, les recogen la credencial y luego, ¿qué pasa? Sí, mira, aquí llega la gente, te lo voy a comunicar así que como tú en vivo de lo que estoy haciendo. Fíjate, este es un, aquí hay una cosa del INE, un documento del INE que dice Registro Federal Electoral, ¿no? Tal notificación para los ciudadanos y los ciudadanos. Entonces, esta notificación dice que al respecto, para la revocación del 10 de abril se llevará a cabo la, como todos saben, la consulta será el 10 de abril. Y entonces ellos están viniendo a las casas, porque que se modificaron los lineamientos para lo de la credencial, y quien tenga una credencial que sea, que ya se vaya a vencer, entonces que la entreguen y no van a poder ir a votar la revocación del mandato. Eso es lo que dice este documento que está llegando a las casas de todas las personas. Y ahorita un compañero llamado Jesús del Estado de México me dijo, vinieron con el documento y pues yo ya les entregué mi credencial porque no sabía. O sea, ese compañero ya no va a poder votar en la revocación del mandato. ¿Cuántas miles o millones de personas hoy el INE se está acercando a sus casas a recogerle la credencial con el argumento de que ya no les va a servir para votar? A lo mejor son millones. ¿Quién lo sabe? Bueno, la estructura de los comunicadores del pueblo nos va a poder, yo a mi vez acabo de transmitir este mensaje a el representante del Instituto Nacional Electoral para que él a su vez haga esta queja ante el INE, y me acaba de decir que van a poner la queja. Bueno, ¿tú crees que Loret de Mola, tú crees que Carmen Aristegui, tú crees que alguien de esos comunicadores va a denunciar que el INE está haciendo una trampa al ir a la casa de las personas a recoger la credencial? ¿Tú crees que lo van a hacer? No, ¿verdad? No lo van a hacer, porque están recogiendo esas credenciales, no sabemos si a mucha o a poca gente en todo el país, el INE. Pues qué denuncia tan fuerte, Gela, y vamos a esperar a que Mario Yergo presente esta denuncia ante los integrantes precisamente del Consejo. Y a ver, Gela, ¿hacia dónde va esto? Lo hemos platicado a veces en Sin Censura, afortunadamente ya lo hacemos frente a frente, en persona, y yo me pregunto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar
con tal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumpla con sus objetivos, con sus promesas. Hoy precisamente, creo que fue hoy o ayer, ya a veces me confundo en qué mañanera, le plantean al presidente que hay una disposición judicial, una orden para que se detenga lo del Tren Maya. Dice el presidente, pues vamos adelante. Pero la realidad es que sí hay también una batalla legal para tratar de ponerle el pie como una zancadilla a ese gobierno. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar? Pregunto yo, María de los Ángeles Huerta del Río, porque el presidente se ha detenido mucho en hablar de un golpe blando, una intentona de la guerra híbrida, pero no podemos ser inocentones, no podemos voltear para otro lado. Tenemos que hablar de estos temas que son difíciles, complicados, porque no vamos muy lejos. Hasta están jugando con la falta de información de muchas personas. Si es ratificación o es revocación, y la gente no vaya a votar por revocar al presidente en lugar de ratificarlo, ¿no? Mira, es muy importante lo que estás diciendo y quiero ilustrarlo con una frase, con un concepto que Lula da en un... Hay un documental muy importante que le recomiendo a la gente que vea, que se llama El filo de la democracia. Una periodista le pregunta a Lula qué es lo que cree que fue su peor error, ¿no?, en el transcurso del gobierno que generó, después del gran gobierno de Lula, 8 años en Brasil, el impeachment o el derrocamiento de Dilma Rousseff y al mismo tiempo el encarcelamiento de él por más de 18 meses. Y él le contestó a la periodista, le dijo, creo que mi principal error es no haber mandado al Congreso de Brasil las leyes que impidieran el poder que 9 familias a través de los medios de comunicación de Brasil, TV Globo y otras empresas que tú seguramente conoces, hicieron en contra del pueblo brasileño y en contra del gobierno democrático. Ese es el tamaño del problema. El presidente de México está en su papel, está diciendo, creo yo, pues lo que tiene que decir una persona institucional que entiende el tamaño, la investidura de su rol, ¿no? Pero yo creo que sí hay una guerra blanda, creo que sí hay una guerra sucia abierta contra el presidente de varios poderes de la Unión. Uno, ya lo mencionaste, es el Poder Judicial, de todos los jueces que están tratando de impedir desde la vía legal los proyectos del presidente. La otra parte de esta guerra la componen los órganos autónomos, en donde ya uno de ellos declaró hace poco, el de competitividad, que no debería de construirse el Tren Maya, ¿no? Ya abiertamente en contra de la propuesta del presidente y otras cosas en contra. El Instituto Nacional Electoral recogiendo credenciales para que la gente no pueda ir a la revocación del mandato, poniendo una fecha muy complicada, porque en esa Semana Santa, Domingo de Ramos, haciendo todo lo posible, todo, poniendo solamente 1 de 3 casillas que eran obligatorias, y hay gente que tendrá que caminar hasta 2 o 3 horas para encontrar una casilla si quiere ir a la revocación. El INE operó claramente en contra de que la revocación del mandato sea un éxito. Tenemos, además de los órganos autónomos, tenemos el Poder Judicial, tenemos medios de comunicación llamados el cuarto poder, que efectivamente lo son, sobre todo los medios de comunicación abiertos. Mira, en México la gente, solamente el 30% de las personas, un poquito más, tiene acceso a las redes sociales. El 50% de las personas en México solamente pueden ver la televisión. 50%. Y en México, aunque tengas internet, etcétera, el 75% de las personas ven la televisión abierta y escuchan la radio, más del 50% de las personas. Tengo ese diagnóstico, estoy escribiendo un diagnóstico amplio del consumo de medios en México y te digo, qué bueno que hay redes sociales, qué bueno que hay tu programa y muchos otros, pero si no abordamos el problema de manera integral, comprendiendo la fuerza que tienen las empresas y los corporativos mediáticos para influir en la percepción y confundir, como tú lo acabas de decir, en la percepción de las personas, no estamos entendiendo que esta guerra sí se está operando y que el Estado y el gobierno necesitan reaccionar de manera más contundente. El gobierno, los poderes, ¿cuáles son los poderes en favor del gobierno? Bueno, tenemos a la mayoría de los diputados de Morena, que ojalá estén haciendo todo lo que tengan que hacer para reaccionar ante esto. Tenemos al gobierno federal, ¿no?, que es el gobierno de la transformación.
y tenemos a todos ustedes, que son las redes, los comunicadores del pueblo, los comunicadores democráticos que estamos ayudando. Tenemos una parte del Senado, no toda, porque a mí me parece que el Senado francamente está dividido casi a la mitad entre la gente que está en contra de la transformación y la gente que está a favor, así que tenemos... Y hay otros que se dicen estar a favor, pero actúan como si estuvieran en contra, ¿no? Así es. Entonces, si tú mides los poderes de la Unión, tienes a todos los abogados, a todo el dinero, a todos los corporativos, asociaciones civiles como Mexicanos en Favor de la... o en contra de la corrupción, que se llaman en favor de la corrupción, a toda la gente de este X González, etcétera, operando realmente. Me acaba de comentar alguien que frena, fíjate lo que te voy a decir, me lo comentó una compañera, también una comunicadora del pueblo, me dijo que Frena tiene chats y tiene una organización nacional a través de la cual ellos están sistemáticamente pegándole al gobierno de la transformación en todos los estados, todos los municipios de México. Ok, ese es el diagnóstico de la realidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues también empujando a que el pueblo pues empuje al propio gobierno, al propio poder, a las propias instancias necesarias para que afrontemos esta guerra y no permitamos que ellos sigan dominando. Es que el discurso, la narrativa hegemónica hoy en los medios es en contra del presidente. Todo lo califican mal, todo dicen que está mal, todo lo juzgan. Pueden utilizar hasta 15 o 20 minutos del tiempo, he oído para mi diagnóstico, a comunicadores como Loret de Mola, como la gente de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, el López Dóriga, ¿no? Merker, Dresser, Carmen, y utilizan el 80 o 90% del tiempo y los comentarios a hablar en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. ¿Cómo queremos que la gente, que el pueblo esté realmente en conocimiento de lo que está pasando y de todas las grandes obras que está haciendo el gobierno, si lo único que oye todo el tiempo a través de todos los medios es críticas sistemáticas al sector salud, a los proyectos del presidente, a todo el tiempo? No hay un momento casi, Vicente, en que los medios de comunicación estén hablando en favor o estén demostrando y con hechos, ¿verdad?, anunciándole, informándole a la gente sobre los proyectos y los grandes logros de esta transformación. Así que lo que yo te digo a ti es, pero el pueblo existe y Andrés Manuel no está solo. Y nos tiene a todos nosotros y va a tener un ejército, te lo digo a ti, de millones de mexicanos, que vamos a estar contrarrestando la fuerza, el poder y la hegemonía que están teniendo hoy en día los medios tradicionales de comunicación. Y para armar ese gran ejército de comunicación democrática es que estamos trabajando muchos mexicanos, muchos mexicanos. Pues cuentas conmigo, querida María de los Ángeles Huerta del Río. Te agradezco mucho la invitación y te agradezco mucho que nos regales mucho de tu tiempo, que sé que tienes muchas cosas que hacer, pero estaremos platicando, si te parece, después de que cierre el programa, pero aquí, pues ahí está. Ahí nos vemos. Gracias, gracias. María de los Ángeles Huerta del Río. Ya veo pasar ahí a Omar García, veo pasar a Hamlet Almaguer. Déjeme saludar ahora a dos amigos, a la querida Meme Yamel y al sensei Ramiro Padilla Tonto para la mesa de diálogo, pero antes, lo que dijo el presidente hoy sobre Azucena Uresti, la conductora estrella de Milenio, mujer que tiene un micrófono en la radio nacional y proyección también en la televisión en nuestro país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió precisamente el sesgo de lo que publica esta comunicadora Azucena Uresti, que ya también respingó, ya contestó al presidente en redes sociales. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. Mal. O sea, como ayer Joaquín López Dóriga, ¿no?, esperando que hubiese enfrentamientos, esta conductora Susana Uréstegui
Azucena Urestegui, transmitiendo en vivo. Bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios. Es como cadena nacional. Pero hasta chistoso, ¿no? Porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad, ¿no? ¿No tienes ahí su texto? Y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio que estaba amurallado, porque pidieron protección. Pero es claro que la señora no nos quiere. Entonces, cualquier cosa, ¿no?, lo utiliza. Por ejemplo, miren, pues esto es lo que padecemos diario y es general. A ver si le pones ¿sí? Exhibiendo el sesgo de Azucena Uresti, que le decía, ya respondió en redes sociales, en Twitter, dice la conductora de Milenio: no, señor presidente López Obrador, yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados, le pido de la manera más respetuosa mostrar las pruebas de sus dichos. Bueno, Azucena, nada más voy a contribuir con decir que ayer o antier andabas moviendo una campaña de Sí por México, de Claudio X González. No hay consigna, no hay línea, no está a favor de grupos de intereses creados. Bueno, decía mi nana, que en paz descanse: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Déjeme saludar a la querida Meme Yamel, nuestra corresponsal precisamente en las mañaneras en Palacio Nacional. Tanto tiempo sin verte, querida Meme. Un abrazote. Tanto tiempo sin verte, mi querido Vicente. Tanto tiempo. Mira, ya te extraño. ¿Cómo están? Le mando un beso a mi querido Ramiro, que a él sí no lo he visto y que tenemos pendiente ahí una visita a Las Pasitas, pero no quiere venir, mi querido Ramiro. Mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Al sensei, al maestro Ramiro Padilla Tondo, también le mando un abrazo. ¿Cómo estás, Ramiro? Ah, muy bien, ya estoy con un pie en el avión para irme a Monterrey. Vamos a ir a educar a los fachos en Monterrey. Y ya después nos iremos a Las Pasitas con Meme, a ver si es cierto que como ronca duerme. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué rollo? Muy bien, muy bien. A ver, déjenme preguntarle su opinión sobre esto que dice el presidente de Azucena Uresti. ¿Cómo ves, mi querida Meme? ¿Va el presidente de Carmen Aristegui, Loret de Mola, Raúl Olmos? Hoy le tocó a Azucena Uresti y dice que es claro el sesgo de la comunicadora. ¿Cómo ves, Meme? Pues es que sí es claro el sesgo de la comunicadora. Nada más que no les gusta que se los recuerden. Ese es el tema. Valdría la pena que hiciéramos un comparativo, lo hacía yo hace un ratito, de cómo cubrieron o cómo cubren las notas relacionadas con el gobierno de Nuevo León. ¿Por qué me refiero al grupo, al gobierno de Nuevo León? No porque yo sea fan de Fosfolandia, sino porque estamos hablando de Grupo Multimedios, un grupo del norte, que por supuesto recibe un financiamiento del gobierno del estado de Nuevo León. Y hago la comparativa con lo siguiente. Uno, el día de ayer el Palacio de Gobierno de Nuevo León fue vandalizado, hubo manifestación también allá feminista, incendiaron el Palacio de Gobierno, entraron, no hubo vallas, no hubo absolutamente nada. El gobernador responde que él va a hacerse cargo, que él va a pagar de su bolsa las reparaciones del Palacio de Gobierno, pero yo quiero ver que esto lo analicemos a corto y a mediano y a largo plazo. En corto plazo, el día de ayer, Azucena Uresti informó la nota, no editorializó,
ni a favor ni en contra, porque ni siquiera editorializó, no dijo absolutamente nada, si el gobierno había o no, solamente se limitó a dar la nota y decir, ya está controlado. No dijo que las mujeres estaban en contra y que odiaban y que se había desatado la furia de las mujeres en el estado de Nuevo León, no lo mencionó, algo distinto a lo que menciona cuando se refiere a la misma protesta, pero hacia el gobierno federal. Y yo quiero ver qué va a pasar en un año, porque estamos obviamente claros que financiar o pagar a tu bolsillo, hablemos de Samuel García, pagar las reparaciones a Palacio de Gobierno, pues quizás podría hacerlo un año, pero ¿lo va a hacer los años siguientes? ¿O el año siguiente ya va a haber algún tipo de protección al Palacio de Gobierno? Quiero ver qué va a decir ahí Azucena Oresti. Quiero ver qué va a decir al respecto. Estoy comiéndome las ansias, ya quiero que sea 8 de marzo del 2023 para probar la hipótesis que tengo, porque hasta el momento Azucena Oresti ha comprobado que sí tiene una línea. ¿Y de quién es la línea? Pues de la editorial. ¿De quién le paga? De la mesa de información. Liberen a Azucena Oresti de ese pago y entonces vamos a ver qué hace realmente Azucena Oresti. Yo no vi ayer a Azucena Oresti en la marcha, tengo que decirlo. A quien sí vi ayer fue a Fernanda Tapia, ella sí andaba por allá, pero no la vi a ella. Me parece muy curioso porque ella solamente fue a la marcha del 2019, no es cierto, fue la de 2020, a la marcha en la que me la encontré junto con Adela Micha, una marcha que fue muy pacífica, pero ¿por qué no fue a la de ayer a Azucena Oresti, si ella tan activa es con esto? Y a lo que quiero llegar es que solamente hablan de lo que les conviene y no tocan lo que no les conviene. De que tiene línea, es tiempo de que lo acepten. No es que esté bien o esté mal, pero si no lo aceptan públicamente es porque hay algo que no huele bien. Y creo que eso es lo que deberíamos de debatir. ¿Les molesta que el presidente utilice el poder desde el presidente, el poder del presidente, la tribuna presidencial para señalar sus errores? Porque son de esta clase de periodistas que consideran que nunca han cometido errores y que todo lo que hacen y dicen está bien. Y no es así. Las opiniones no son noticia, las opiniones no son información, solamente es eso, una opinión, y su opinión no es una verdad. Y creo que elementos para responderle a Azucena Oresti tenemos absolutamente todos, y valdría la pena que ella fuera la que por primera vez empezara a dar las pruebas de lo que muchas veces editorializa, porque lo hace como muy a la ligera, mi querido Vicente. Así es, y bueno, ya que decías que no habías visto a Azucena Oresti en la marcha, pues yo tampoco, y conste que yo andaba ahí, me tocaron mentadas de madre y hasta intentos de agresión por parte de algunas de las muchachas. Lo menciono nada más para que quede registro de esta situación, porque los grandes periodistas, ¿cómo se van a arriesgar a esas mentadas de madre, hombre? Ellos están cuasi tocados por Dios. Pero mi querido Ramiro Padilla Tondo, el presidente... Ahí va, como dicen, cortando parejo. Y hoy le tocó a Azucena Oresti, pues que obviamente se dice víctima en redes sociales del autoritario, del aprendiz de dictador, como le llama Loret de Mola. Nótese mi sarcasmo. Es un tema interesante porque tiene que ver con lo que es la verdad o con lo que es, digamos, la doctrina del ego, en el caso de Azucena Oresti. El solo hecho de trabajar en Milenio ya es una declaración de principios, seamos honestos. El problema con esta clase periodística mexicana es que se creen más allá del bien y del mal y piensan que es como las bulas papales, que por el solo hecho de publicarlo ellos ya es verdad. Así no funciona el sistema. No hay una correlación entre lo que se dice y lo que es la realidad y qué es la verdad. La verdad es esa similitud entre lo que se dice y los hechos que se describen. Cualquiera puede tener una interpretación. El problema del periodismo mexicano, sobre todo de este periodismo de élite, es que su interpretación contiene un sesgo. Lo hemos hablado en otros espacios aquí mismo. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos Fox News es el brazo armado del Partido Republicano y no hay ningún problema porque los medios se van asumiendo o van dirimiendo su constancia ideológica, ¿no? En el sentido de entender que hay una idea clara de hacia dónde apuntan los medios dependiendo de su agenda ideológica. En el caso mexicano, obviamente, los medios
niegan, los medios han vendido la idea de la imparcialidad cuando realmente siempre han tenido un sesgo. Yo lo digo personalmente, mi sesgo es a favor del presidente y mi sesgo es a favor de la 4T, entonces ustedes tomen con reserva lo que yo le digo porque ese soy yo, no tengo por qué mentir. El problema con los periodistas como Azucena Uresti y todos ellos que te cuentan la historia de que ellos son imparciales, que son inexpugnables, que son incalumniables, porque pues supuestamente ellos salen en una pantalla y tienen un nombre y tienen un público, pues es totalmente falso. Sabemos lo que ha hecho Milenio, sabemos lo que ha hecho Reforma, sabemos lo que hace el Universal, sabemos lo que hacen todos estos medios, obviamente con la intención de atacar al gobierno, y pues hay que tomarlo con reservas, y pues para eso está García Vilchis los miércoles, para desmentir todas estas cosas, y obviamente el presidente que también se divierte mucho, le sigue mucho el juego y es muy divertido entender esta parte donde se ven exhibidos y obviamente se rasgan las vestiduras como buenos fariseos, mi querido Vicente. Mi querido Ramiro, mi querida Meme, como dice mi buen amigo Charlie, me escribe, Vicente, entiende, no le levantes falsos, no exageres. Los grandes comunicadores de México no pueden ir a esos eventos porque no podrían hacer su trabajo de tantos autógrafos que les pedirían. Nótese mi sarcasmo. Oye, mi querida Meme, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador también dejó la víbora chillando en la mañanera porque llama reverendo, ¿qué dijo? ¿Reverendo qué le llamó a Claudio X González? Reverendo corrupto. A ver, Ceci, écheme las declaraciones del presidente y ya que me dé su opinión, Meme y Ramiro. Sí, yo no sé por qué aquí. Elizabeth, porque es una muy buena persona. Pero les llama a la organización. ¿Cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción. ¿Sí? Son mexicanos a favor de la corrupción. Hasta en eso son falsos. Porque lo que defienden es eso, la corrupción. Claudio X González y todos ellos. Son unos reverendos corruptos. Pero en fin. ¡Auch! Eso sí ha de haber dolido en el ego de uno que otro y una que otra de ahí de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por cierto, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, muy presente en Canal 11, por ejemplo, en los programas como este, no me acuerdo cómo se llama el programa en Canal 11, pero además es una de las analistas estrella de Latinus con Carlos Loret de Mola. Mujer que tiene columna en el periódico Excelsior, en fin, mi querida Meme, creo que la reiteración de esto del presidente es importante para que la gente no se confunda, para que a la gente no se le olvide de quiénes estamos hablando. Es que ese es el tema. Claudio X González corrupto y se sabe, nada más que el señor no lo acepta. No hay que irnos con la finta del nombre de su organización, ¿no? Que es Mexicanos según contra la Corrupción y la Impunidad, porque ellos han utilizado y lo saben bien. Saben bien que el periodismo es una forma de poder, es un poder, y que lo han utilizado para inclinar el poder a su favor. Cuando Claudio X González empezó a tener problemas con Enrique Peña Nieto, cuando ya no eran tan amigos, es cuando empieza a sacar estas notas sobre los escándalos, sobre la estafa maestra y demás, ¿no? Es ese momento. En el caso de María Amparo Casar, ella ha justificado más de una vez, ¿no?, cómo la independencia, según del gremio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es porque Claudio X González ya no está ahí. Y es que eso no podría ser más falso, porque María Amparo Casar creo que a estas alturas debería de saber que aunque ya no sea Claudio X González el director
de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque ella asumió ese cargo, sigue siendo el presidente del Consejo de Administración, en donde figuran personajes que también figuran en otro tipo de organizaciones como México Evalúa, que son las que hoy también terminan exhibidas en la mañanera por andar publicando notas a punta de interpretaciones a donde nadie le preguntan. O sea, interpretan y juntan varios delitos en uno solo y entonces dicen, ahí les va. O sea, creo que lo que es importante que entienda la audiencia es cómo han utilizado el poder de la prensa para incidir en la opinión pública. Y lamentablemente, a las personas a las que más logran manipular son personas que sí tienen estudios, son personas que sí tienen una licenciatura, pero que de alguna manera siguen creyendo con fe ciega lo que dicen estos medios porque se han generado un prestigio que yo dejaría entrecomillado. A mí me parece muy lamentable que existan personas que tienen estudios que sigan siendo ignorantes, porque hoy más que nunca me queda clara que la ignorancia no es algo que se erradique solamente con educación escolar o académica, sino que hace falta mucha cultura en casa, mucha educación en casa y promover el criterio propio. De alguna manera también celebro que María Amparo Casar siga teniendo espacios, fíjense, porque contrario a lo que ella misma dice, tiene libertad de expresión. María Amparo Casar no puede decir que no hay libertad de expresión en este país, porque ella está en espacios pagados por el gobierno, como lo es Canal 11, dando su opinión. Ella sigue publicando, ella sigue hablando, a ella nadie la ha censurado. Entonces, creo que el mejor ejemplo de que existe libertad de expresión en este país y de dónde está, en dónde está la desinformación y de qué es lo que está pasando, lo da María Amparo Casar. Mientras en los propios espacios públicos miente, critica y cuestiona, el gobierno le sigue dando libertad de expresión. Así que yo por eso pongo sobre la mesa, ¿en qué momento dicen que este gobierno es un gobierno que censura, es un gobierno dictador? ¿De dónde lo sacan? Porque creo que ni siquiera ellos se terminan de creer lo que dicen públicamente. Así es. Oye, Ramiro, está buena esa de reverendos corruptos, ¿no? ¿No? El presidente se pinta solo para esas cosas. Pues es que en el caso de Claudio X González hay que recordar su historia, sobre todo cuando era presidente de las asociaciones civiles. Un simple clic en internet te muestra que el señorito Nini, bueno, para nada, se pagaba casi 9 millones de pesos de salario al mes. ¿Cómo te vas a pagar siendo millonario casi 9 millones de pesos al año de tus asociaciones civiles? Obviamente, cuando empezó a subir la burbuja, Claudio X González renunció, ¿no? Porque obviamente hay que saber que esto de las asociaciones civiles, los fideicomisos, era una manera de no pagar impuestos, porque de toda la vida los señores de Kimberly Clark le buscaron la vuelta al sistema para no pagar impuestos. A estas alturas del partido, lo que a mí mucho me llama la atención, sobre todo con la intelectualidad mexicana, porque recibieron muchos millones de pesos y todos estos camaradas, los que salen, como dicen, en primer plano, en el Canal 11 y todos ellos, personas que supuestamente son súper preparadas y no les alcanza para hilar dos frases completas, no les alcanza. O sea, todo se reduce a dictador, Venezuela, Cuba. Y entonces uno dice, pues ¿dónde chingados estudiaron? Y si ¿dónde estudiaron para demandarlos? Porque les enseñaron todo absolutamente al revés. O sea, son un saco de pendejadas todos ellos. Y dice uno, ¿es en verdad que nosotros estamos en manos de esta clase intelectual donde, por ejemplo, hay un hijo de un intelectual famoso, que no voy a decir su nombre, pero su apellido empieza con K, que ahora ya le ha dado por hacer, digamos, como todo historiador que te dice que no puedes hacer historia en tiempo real, pues al hijo se le ocurre entrevistar a alguien que no le da la razón y pues se hace los calzones. Todo este tipo de personas, todo este tipo de tontos. Yo creo que si Claudio X González estudió una carrera en alguna universidad de prestigio, pues le regalaron el título, como se lo regalaron a Peña Nieto, como quizás se lo regalaron a Fox. Hay que recordar que, por ejemplo, el imbécil borracho Calderón ni siquiera pudo entrar a la UNAM porque no le dieron las facultades intelectuales y se tuvo que ir a la libre derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos a toda esta bola de gañanes, de tontos, de personas que piensan que tienen la verdad, pero no son capaces de estudiar y ponerse a leer cómo funciona el asunto. O sea, no hay, por ejemplo, una escuela de pensamiento mexicana donde uno diga, o sea, los mayores filósofos de México son argentinos y se llaman Atilio Borón y Enrique Dussel, por ejemplo. Pero de estos cuates,
de estos cuates de la intelectualidad mexicana, de ellos no hay un solo libro que valga la pena. Y bueno, ya es para cerrar con el imbécil de Claudio X. González, que sigue siendo la basura de las basuras, que es un nini que tiene mucho tiempo para estar chingando en Twitter, pero que no ha hecho una sola propuesta. Habría que preguntarle a Claudio X. González qué propone y qué haría mejor que este gobierno, y quizá ahí las pocas neuronas que tiene circulando le sirvan para algo, mi querido Vicente. Para cerrar, Meme, mi querido Ramiro, ¿por qué no nada más para que quede constancia? Pues no decían que es un desastre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora se ven cada vez más estadounidenses cruzando hacia México para llenar el tanque de gasolina. Así las cosas, con un conflicto al otro lado del mundo y con los precios precisamente del combustible, de la gasolina, más económicos en la frontera de este lado mexicano. ¡Qué desastre este gobierno, Meme! Nótese mi sarcasmo. Qué bueno que me toca ese vals, porque yo no quiero perder la oportunidad de seguirlo diciendo. Es justamente esto que estamos viendo, el resultado de la política pública implementada por esta administración con los famosos impuestos especiales. Hay que recordar, hay que hacer una diferencia, hay que hablar de un antes y un después. En la administración de Enrique Peña Nieto se liberan los precios de los combustibles y entonces tenemos un gasolinazo y amanecemos un 2017 con saqueos, ¿no? Enero 2017, saqueos, vandalismo, gente desesperada, los precios altísimos de la gasolina y demás. Y después Enrique Peña Nieto sale con un video, ¿no? Diciendo, ¿y ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? No, él, la víctima de la propia reforma energética de 2013, ¿no? Los efectos de sus propias decisiones viendo impactados en errores y en problemas para el pueblo. Llega la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, vamos a utilizar este IEPS como un colchón. Y yo lo expliqué así desde el primer momento porque así es como lo entendí y hoy me están dando la razón, entonces no saben lo emocionada que estoy. Porque este colchón que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador es, a ver, si a partir, o ya veníamos creando una mayor dependencia en los precios del combustible, en los precios internacionales, y que con la reforma de 2013 se hace todavía mucho más dependiente México de los precios internacionales de los combustibles, tenemos que buscar alguna manera de amortizar esto, porque si algo pasa en el extranjero y los precios suben, estamos obligados a subirlos y eso obviamente impacta al consumidor. Entonces, una forma de evitar que impacte al consumidor es justamente con este impuesto especial. ¿Qué hace el gobierno? Cuando no hay un alza en los precios internacionales y podemos jugar con este impuesto, baja o limita el subsidio que le da a los combustibles, lo baja un poco para que se mantenga el precio. Cuando suben los precios internacionales, entonces el gobierno inyecta subsidio y incrementa este subsidio para evitar que impacte el precio de los combustibles en el consumidor. Así es como funciona el IEPS. Esta es la política que implementó la administración de Andrés Manuel López Obrador a través de los subsidios. Sí, se sigue subsidiando el combustible y se sigue subsidiando para evitar que el consumidor pague el costo final. Obviamente hay incrementos que van por el tema de la inflación. La premisa de esta administración es no va a haber incrementos más allá de la inflación. Entonces, obviamente, si la percepción que tenemos del dinero no es la misma y el dinero no vale lo mismo, pues obviamente habrá un incremento. Pero lo que busca esta administración es, al inyectar o dejar de inyectar el subsidio, equilibrar el precio para que el consumidor no pague el costo final, ¿no? Entonces, el canciller Marcelo Ebrard, cuando estaba en Los Ángeles, pone, ¿no?, una foto de cómo está el precio del combustible. Yo y hemos recibido comentarios en nuestros canales de cómo nos dicen, es que, por ejemplo, en Alemania está en 50 dólares o 5 dólares, me decían, el precio del combustible. Y obviamente sube y sube y sube y sube y sube y sube. Y en México se mantiene moderadamente estable. Eso es lo que ha hecho esta administración. Y creo que es importante que no lo dejemos de mencionar, porque pareciera por ahí que hay personas que no logran entender. Luego en los comentarios nos dicen, ¿y por qué no entonces, si esto va a funcionar así, por qué no México entonces deja de depender de los precios internacionales del combustible? Y me encanta esta pregunta, porque eso, de hecho, justamente eso va enfocada la reforma eléctrica de alguna manera para evitar el impacto internacional de los combustibles. Porque de hecho, a eso va el tener refinerías,
para que México sea autosuficiente, para que México pueda generar sus propios combustibles, no los tengamos que vender en crudo e importar refinados, para que México pueda tener una autosuficiencia eléctrica y que no dependamos del extranjero o de empresas extranjeras para que nos bajen el switch o controlen nuestra vida diaria. De hecho, a eso va a enfocar la administración. Entonces, esto que estamos viendo hoy es el resultado de la política pública que no habíamos podido ver hace 2 años, pero que hoy ya lo estamos viendo. Entonces, me encanta que justo a mitad, pasando la mitad de la administración, podamos ver estos resultados, que se perciban y que sobre todo la gente que por ahí tenía dudas vea con hechos, vea realmente qué es lo que está pasando con los precios, para qué fue el subsidio, para qué es el IEPS, qué es lo que está pasando. Y bueno, benditas sean las maravillosas redes sociales que nos permiten compartirlo, porque las televisoras no lo van a hacer. Cierro con tu comentario, querido Ramiro, sobre esto. Bueno, pues estaba pensando en este momento con lo que decía Meme, porque tiene varios factores, lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. Primero, mandar a Margarita Zavala a Estados Unidos para evitar que siga subiendo el precio, porque ella es la única que sabe a cómo amanece el crudo, ¿no? Digamos. La segunda es, No se están riendo. El asunto es que, por ejemplo, lo que plantean, y esto es, hay que recordar, hay que hacer una seguidilla, hay que hacer un marco histórico para entender esta parte donde descubrimos que se estaban importando 30 mil millones de dólares al año de gasolinas. ¿A quién beneficiaban las redes de transporte? Obviamente, pinche Vicente, cálmate. El asunto es que hay que entender, pues, que por ejemplo, hay que recordar el gasolinazo donde el otro botasmeadas, el otro imbécil, decía que qué bueno que ya está la gasolina a precios internacionales. Para apuntar lo que sea, Vicente Fox, tú que eres tan imbécil, te voy a explicar de nuevo. Sí está bien que el litro de gasolina está a precios internacionales, pero también el salario mínimo debería estar a precios internacionales. En el caso de un alemán que le cobran a $5 el galón, obviamente, pues, ¿cuánto gana? Que ganan, ¿qué? 4 o 5 mil euros en promedio al mes, pues les alcanza. Pero en México lo que sucede es que si tú ganas un salario mínimo o el doble salario mínimo, ¿en cuánto se te va de tu salario? Si tienes un automóvil, se te va el 30, 40% de tu salario. Es una ridiculez lo que hemos vivido. Hay que recordar que 22 gobernadores priistas le abrieron un boquete de más de 260 mil millones de pesos al presupuesto, se lo robaron, y obviamente Peña Nieto tuvo que salir a cubrir ese pinche hueco haciendo el gasolinazo y subiéndolo de 13 pesos a 20 pesos. Aparte, ese marco histórico de los 400 mil millones de dólares que bien señalaba el profesor Cruz, ¿dónde quedaron? Se fueron al gasto corriente de los estados, y ¿qué hicieron los estados? Pues echar todo a la basura, ¿no? O sea, gastarse dinero. Con ese dinero, con los excedentes petroleros que recibieron durante esos 12 años, hubiésemos tenido un litro de gasolina menos de 10 pesos en este momento, hubiésemos tenido saneadas las finanzas de Pemex y hubiésemos pagado la deuda externa, para que vean el tamaño del robo, los dos sexenios de Fox y Calderón. Entonces, lo que está sucediendo hoy, que es un ejemplo claro de cómo manejar una hacienda pública sana, es que no cobrar este impuesto especial, que pues obviamente fue otro invento de los prianistas, es lo mejor que le puede pasar al país. Lo mejor que nos pudo pasar es tener el mejor presidente en el peor de los tiempos, mi querido Vicente, y con eso cierro mi comentario. Querido Ramiro, ¿por qué no mejor cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus recorridos, para que te apoye en redes sociales, para que te apoye en tus trincheras? Ah, sí, claro que sí. Ya saben, @ChairoIlustrado, @RamiroTondo, sigan comprando el pequeño Chairo Ilustrado. Tengo un evento en Monterrey el 15. Ya llegamos a Monterrey, vamos a hablar de por qué la derecha perdió la guerra cultural. Es un evento que vamos a tener, por mis redes sociales les voy a informar exactamente el lugar. El 18 presentaremos a uno de las mentes más lúcidas de este país, Francisco Sepúlveda Cañamar, un doctor que vamos a presentar su libro Cuando la posverdad nos alcance. El 19 presento la cantina La Huizote en el centro de Monterrey, mi libro El Pequeño Chairo Ilustrado para todos los chairos. Nos vemos la próxima semana en Fosfolión. ¿Qué te parece? Y aparte, anoche pues tuve a Daniel Marmolejo, tocamos varios temas. A los que quieran ir a Chairovisión TV, o a los que quieran ir a Ramiro Padilla Tondo o a la Gatósfera, está la entrevista que hicimos con Daniel Marmolejo, que se puso muy sabrosa. Así que nos vemos hoy en Chironomics a las 11 de la noche.
mañana entre Chayos y Fifis, ya que no tuvimos sección ayer con el licenciado. Y pues vamos con todo. Un abrazo, mi querido Vicente. Claro que vas con todo, pero para convertirte en el burro Van Ranking versión Chaira, mi querido Ramiro Padilla, todo, anda, eres el chile de todos los moles, pero bueno, en fin, mi querida Meme Yamel, hay que invitar también a que la gente se informe, las personas que confían en nosotros, en las noticias al chile todas las noches, que te sigan en tu canal y que te sigan en redes sociales, querida Meme, y obviamente en The Mexico News. A mí ya saben que me encuentran en @memeyamelca, ya saben, en todos lados, y le voy a hacer competencia a mi querido Ramiro Padilla Tondo. Yo quiero aparecer en las cajitas de cereales. Muchas gracias. Muy bien, les mando un abrazo, mi querida Meme, mi querido Ramiro. Muchas gracias, les mando un abrazo. Estamos al pendiente. Cuídense. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.